La diputada Rafaela Lila Alburquerque advirtió sobre los supuestos planes que tiene la comunidad internacional de unificar Haití con la República Dominicana. Eso es algo que no van a poder hacer nunca. Los dominicanos no lo vamos a permitir. Y es bueno que los organismos internacionales lo sepan, afirmó la legisladora. En otro orden, el director del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Julio Landrón, informó este lunes que la mayoría de los pacientes que se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos por causa de accidentes de tránsito son jóvenes con edades entre 18 y 49 años. Landrón visitó las unidades UCI del Hospital General, así como de neurocirugía, donde 15 pacientes permanecen ingresados. En las internacionales, las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a 5 alcaldes del país por su presunta vinculación en actos de corrupción para contratos de la obra pública. Entre los aprehendidos se encuentra el edil de San José, Johnny Araya. Además de las autoridades locales, hay otros 6 detenidos en el llamado caso Diamante, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, según informó el director del organismo de investigación judicial, Walter Espinoza. Amplíe estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do.